Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Salud, Edmundo. ¿Cómo te sientes? Bien y pico. Qué bueno. Igual nosotros, contentísimos de estar aquí compartiendo este tiempo de importantes informaciones hay del mundo económico. Económicas halagüeñas. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué sí. te parece la decisión del presidente anoche de mantener los subsidios al pan, al combustible y a la energía? Tengo entendido, a la energía también. ¿Qué te parece sí. eso? Maravilloso. Precisamente la primera información que tenemos es una historia de Manuel Genao en torno a las decisiones que se tomaron el día de ayer. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos cuenta Manuel Genao, que dice que ante el aumento de los precios, gran parte de los productos básicos, combustibles y materia prima, el presidente Luis Abinader encabezó la mesa de trabajo por la crisis internacional de los precios en busca de soluciones para mitigar los efectos económicos de la pandemia. Vamos a ver qué nos cuenta Manuel. El presidente Luis Abinader detalló las medidas adoptadas por el gobierno para minimizar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, entre los que destaca los subsidios a los productores para evitar alzas desproporcionadas de artículos básicos. El mandatario reiteró que por el momento el gobierno no puede abocarse a una reforma fiscal debido a las condiciones actuales y que además se debe implementar un ajuste de salario para compensar las alzas. Hemos asumido el costo del aumento de los combustibles cada semana, porque ustedes saben que el efecto del aumento de los combustibles pues tiene un efecto transversal en toda la economía. También lo hicimos al financiar con tasa cero a los productores, lo hicimos también para contener el aumento de los precios. En la realización de la mesa de trabajo por la crisis internacional de precios, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, aseguró que como consecuencia de que el gobierno asume los incrementos en los costos, los combustibles cuestan entre 12 y 14 pesos menos de lo que debería. Bisonó manifestó que desde febrero pasado hasta la fecha el gobierno ha entregado 254 millones de pesos en subsidios del PAN, impidiendo su alza desproporcionada. La gasolina premium debería de estar hoy 11.43 pesos más cara el galón. La gasolina regular debería de costar 13.20 más el galón. El gasoil premium debería de estar 14.37 más caro. Y el gasoil regular debería de costar 10.06 pesos más. Igual que el GLP debería de estar 12.6 pesos más caro el día de hoy. Los funcionarios detallaron que el gobierno continuará los subsidios a los productos que hasta el momento permiten precios asequibles para los dominicanos. Producto de que nosotros y el gobierno ha enfrentado la producción y la productividad en la República Dominicana. Esa fue uno de los ejes que nosotros elegimos desde que llegamos al gobierno. El crecimiento de los precios continúa hasta lo que va del mes de junio, y si se toma el caso del canal de Suez, se observa que de enero a marzo el incremento de los precios desde el norte de Europa ha sido solo el 15.6, mientras que en los dos meses posteriores el precio subió un 100%. Detallaron además que el aumento del barril de petróleo y los hidrocarburos a nivel internacional impactan en el alza de los productos en la República Dominicana, que este año podría disminuir con el incremento económico de un 7.5%, pero sin llegar a los precios prepandémicos. El gobierno dominicano aboga por un acuerdo nacional que busca la integración de todos los sectores para evitar el alza de los productos básicos. Gracias a nuestra compañera Manuel Genao. El presidente de la República actuó como un estadista. Obvió los disparates que estaban indicando, denunciando una serie de legisladores, senadores del PRM, de que supuestamente había una conspiración de parte de empresarios
del PLD para desarticular la economía y hacerle daño al gobierno. Evidentemente que eso no era así, sino que hay una inflación importada. Rápidamente, porque se ha incrementado el sorgo, el maíz, el trigo y la soya. El dólar se incrementó, el flete se incrementó, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos incrementos de los precios internacionales están impactando el costo de producción en la República Dominicana. Así de sencillo, sin ampliar tanto. Entonces, en el día de ayer se vio al presidente de la República con el sector empresarial, con el sector sindical y con el equipo económico completo. ¿Para qué? Para que todo el equipo económico y, por supuesto, el Ministerio de Agricultura y todo el equipo económico, el ministro de Hacienda, el gobernador del Banco Central, el ministro de Planificación, el ministro de Industria y Comercio, todos los miembros del equipo económico que de una u otra manera tendrán que intervenir y poner un granito de arena para hacer que el costo de producción nacional disminuya. Compensar el incremento de los commodities en el mercado nacional con algún tipo de facilidades que dará el gobierno para resolver este problema. ¿Cuáles serían? Disminución de impuestos, algún tipo de subsidio, mejoría del crédito, etcétera, etcétera. Cada ministerio público, cada ministerio y cada funcionario sabrá qué hacer, o me imagino que ya hay elaborado todo un plan para que juntos, entre el gobierno, el sector empresarial, los gremialistas, busquen y concerten las medidas que han de tomar para, de alguna manera, bajar el costo de producción y eso impedir que se siga incrementando los precios de la canasta familiar. Que al decir de varios economistas, posiblemente se seguirán incrementando. Por ejemplo, de todos esos productos que hemos mencionado, el que más afecta, el que más impacta, es el precio del barril de petróleo, porque es transversal a todo el proceso de producción nacional. Así es, así es. Y entonces, ¿qué pasa? Que sigue incrementándose el precio del petróleo. El año pasado el barril estaba a $38 y ahora está a 73. Y con una tendencia a subir. ¿Por qué? Bueno, porque todavía el sistema de producción del petróleo no está activado por completo como consecuencia de asuntos medioambientales, olas de frío, de nieve que producieron ciertas dificultades y porque la disminución de la actividad económica como consecuencia de la pandemia también desarticuló los procesos de producción del petróleo. Entonces, y ni hablar del flete, todo. Entonces, ese proceso ya de reactivación de la economía mundial en el que tanto la demanda como la oferta entre en un espacio de equilibrio no se va a resolver de una vez y eso va a traer como consecuencia que posiblemente algunos insumos o algunos servicios, como el caso del flete, se sigan incrementando. Y el gobierno, junto a todos los sectores que acabo de mencionar, pues deben, además de concebir un plan para enfrentar la situación, estar vigilantes a los movimientos internacionales para tomar de manera expedita la decisión para mantener equilibrio en el costo. Lo único que yo le puedo criticar al gobierno es que esta reunión debió de hacerse mucho antes. Así es. De acuerdo contigo y saludar la iniciativa del presidente de buscar una solución de esta manera con una mesa de trabajo
y no abocarse a estar buscando culpables en otras líderes políticas, otras parcelas políticas. El presidente de la República se comportó como un estadista, decidió mantener allí los subsidios al área del PAN, que no sé cómo lo harán, toda vez que el mismo ministro de Industria de Agricultura dice, no, el PAN va a costar 2 por 15, dijo el ministro. Entonces uno dice, wow, el gobierno a veces está un poquito desequilibrado en las declaraciones que da. Entonces esperemos que el subsidio que se busque o que se mantenga o que se vaya a dar a los productores de la harina puedan dejarlo el PAN, como hablamos ayer, que quizá lo dejaban en 6 pesos. Claro. Es verdad, quizá lo que están buscando es dejarlo en 6 pesos. Claro, claro. Ojalá que sea así. Durante el diálogo que se produjo en la mesa de trabajo surgieron dos declaraciones que me parecen muy interesantes. El presidente dijo que a final de año ya esperaba que todo se esté normalizando en materia de los precios y que llegue a un punto de estabilización. En ese mismo tenor, Valdés Albizu, que es el gobernador del Banco Central, dijo también que para final de que las cosas van muy bien y que a final de año todo empezará a estabilizarse en el país, que son es un mensaje halagüeño verdaderamente. Otro elemento que mencionó y reiteró varias veces el presidente de la República era la importancia y necesidad de un aumento salarial para que el pueblo, para que el trabajador, para que las amas de casa puedan liberar un poquito el aumento de los precios, de todos los precios, porque ya no me voy a referir solamente a la canasta básica, de todos los precios, todo ha subido. Entonces él insistió en la necesidad de que se llegue a un entendimiento para que se produzca un aumento de salario. Ciertamente el brache, que es el de los empresarios, dice que el 40% que solicitan los sindicalistas, dice él, no es razonable, pero esperemos que lleguemos a un punto sí, medio tal vez. A propósito, vamos a ver esas declaraciones que dieron ayer, tanto brache como Pepe Abreu. En este momento no sé si es razonable, o sea, tendremos que ver las condiciones, porque lo que sí queremos buscar es un equilibrio entre el empleo y el salario. O sea, que la salsa de salario no genere desempleo. Que el universo casi de los trabajadores dominicanos no alcanzan con sus ingresos a compensar medianamente la canasta familiar promedio. Entonces, eso es lo que no es razonable y a lo que los empresarios le tienen que hacer frente, no a teorizaciones que desde el punto de vista de ellos es muy bueno predicarla, pero no de trabajador asalariado que cobra esa miseria de ingresos. Mira, yo reitero lo que dije en el día de ayer. Ojalá que ahora pueda haber una negociación razonable. La verdad que yo no he hecho los estudios para determinar si un 40% es demasiado. Creo que se va a imponer el criterio del sector empresarial, como ha pasado siempre. Ojalá estar equivocado. Pero yo creo que luego de que haya un aumento salarial razonable, porque los sindicalistas fueron los que pusieron el tema en la mesa, el presidente de la República ha dicho que se necesita un aumento salarial, entonces incluso en el día de ayer Pedro Brache reconoce que se necesita un aumento salarial, lo único que quizás no tan elevado como quieren los sindicalistas. Yo lo que espero es que sea el razonable. Uno, que mejore la capacidad de compra que ha perdido, de poder adquisitivo, que ha perdido el empleado. Y otro, que no implique que el sector empresarial pierda competitividad y se vea compelido a botar gente y que aumente el desempleo. Pero que luego de que haya una adecuada negociación en torno al incremento salarial, entonces que se trabaje, bueno, y estaba el gobernador del Banco Central, que fue a través del Banco Central donde surgió la propuesta de que el aumento salarial sea a través de dos variables. Uno, la inflación anual y dos, el nivel de productividad laboral. Que de manera ipso facto se incremente el salario de todos los trabajadores desde que el gobernador del Banco Central o el Banco Central haga el informe de cuál fue la inflación de cada año. Porque así no se pierde capacidad de compra. Y lo otro es la productividad laboral. ¿Por qué? Porque
cuando aumenta la productividad laboral, eso quiere decir que a través del trabajo del empleado, las empresas están ganando más. Ganando más, cierto. Entonces, ese beneficio extra que está provocando el trabajo del empleado, de alguna manera tiene que ser retribuido. ¿Por qué? Porque el empleado, a través de la experiencia, coge más habilidades, es más eficiente, porque hace estudios, diplomados, maestrías, doctorados, que lo hacen más conocedor, porque la tecnología se ha aplicado y ellos asumieron ese avance tecnológico. Y todas esas cosas que pasan en una empresa hacen que haya mayor nivel de productividad laboral. Entonces, de alguna manera, ese beneficio tiene que llegar al trabajador. Así, eliminamos el comité de salario y salimos de esas discusiones que a veces se hacen un poco hasta desagradables. Ahí y sí que te al final oye. Del camino, bueno. Ahí sí te oye el director del comité de salario. Bueno, apenas, es amigo mío. Sí. Ahorita te digo el nombre. Sí, sí, sí. Es amigo mío. Mira, pero a propósito que hacemos esa pausa, es importante que se tome en cuenta que en el país ha habido una inflación acumulada con relación al tema del salario. ¿Por qué? No se puede ver solamente lo que se ha incrementado en el año pasado. O sea, nosotros vemos con un cúmulo. Recuerden que la última vez que se revisó el salario, hace 2 años, fue de un 14%, pírrico. Pero anterior a eso, señora, anterior a eso, se hizo un aumento salarial que creo que iba a ser un 25%. Y lo que se dio por adelantado fue un 25%. Y el otro, que faltaba 13%, nunca se llegó a ver. Así. Hasta hace 2 años, que aumentaron un 14%. Entonces hay que ver también, quizás por eso los movimientos sindicales, los trabajadores dicen, no queremos un 40 porque el 40 resume todos esos años donde ha habido inflación y no se ha tomado en cuenta para el aumento de salario. Ojalá que sea así. Sí, bueno, también se puede hacer algo, diría yo, una propuesta mía. Si se lleva a cabo, si se ejecuta y se promueve la ley que yo que estoy promoviendo, que yo estoy aupando, porque es del Banco Central, pero pudiera hacerse de esta manera para ir compensando, por ejemplo. Digamos que la inflación del año fue un 3%. Bueno, pues entonces, en vez de un 3% de aumento salarial, que sea un 5%. Y así, o sea, sobre la base de un estudio, que se diga, bueno, la inflación acumulada de los últimos 15 años ha sido un 40%, por decir algo. Pero el salario del trabajador solo ha sido de un 30%. Entonces, hay una diferencia en contra del trabajador de 10%. Hay una depreciación del salario de un 10%. Entonces, se puede aplicar la ley de manera tal que cada año se incremente un 2 o un 3% más de lo que ha sido la inflación hasta llegar a ese 10% que es de diferencia. Esa podría ser una manera, no sé si es un 10%, si es menos o si es más, pero de que hay una depreciación del salario, la hay. Entonces, esa es una manera de ir compensando hasta que las cosas lleguen a donde tienen que ser. Miren, Ciudadanos calificaron de positivo la decisión del presidente de aplicar un plan de austeridad para mejorar, para ahorrar los recursos del Estado. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Víctor Erasme. El decreto 396-21 establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones. Ciudadanos consultados al respecto respaldaron la medida señalando que en los actuales momentos todo el mundo tiene que apretarse los bolsillos. Bueno, realmente yo estoy de acuerdo con la decisión que el presidente ha tomado porque estamos en una crisis y no solamente en este país, sino en diferentes países. Entonces, era necesario desarrollar algún plan para así poder enfrentar el caos que ha desenfrenado esta pandemia. Claro que sí, pues de acuerdo, porque si la economía es la base fundamental del desarrollo de los pueblos y con esta pandemia, ¿para dónde vamos?
¿para dónde vamos? Asimismo, expresaron su confianza en que, a diferencia de ocasiones anteriores, las disposiciones de austeridad serán respetadas, destacando que el presidente Luis Abinader ha enviado señales de que está manejando los recursos públicos con transparencia. Bueno, veremos. Este ha dado señal de que lo que ha prometido lo ha ido cumpliendo. Con la diferencia, lo demás, lo que usted dice es verídico, que la gente muchas veces anuncia una cosa y después no se concretiza el plan que se traza. Pero el primer mandatario de la nación ha dado señal en ese sentido de que lo que él ha prometido lo ha ido cumpliendo paulatinamente. ¿Usted cree que el gobierno va a cumplir ese plan de austeridad que está anunciando? Sí, sí, claro. ¿Por qué confía en eso? Porque yo confío en él y yo voté por él. Y está haciendo algo nuevo. ¿Qué está haciendo él? Metiendo la casa a todo lo que robaron. Nadie lo había hecho. El decreto 396-21 prohíbe también el uso de vehículos públicos durante los fines de semana y días feriados, así como el uso de franqueadores motorizados en el desplazamiento de servidores públicos, exceptuando el presidente y vicepresidenta de la República, los ministros de Defensa e Interior y Policía, el director general de la Policía Nacional, la Procuradora General de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, el presidente de la DNCD y el director del DNI. Gracias, Víctor. Y el economista y exdirector de presupuesto Luis Reyes dijo que el gobierno debió aplicar esas medidas restrictivas desde el inicio de su gobierno. Yo no estoy de acuerdo, pero veamos qué dice él en esta historia que nos ha preparado Jennifer Peña. El presidente Luis Abinader dispuso mediante decreto una serie de medidas para evitar el gasto innecesario en el gobierno, entre ellas eliminar gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujos, remodelaciones de alto costos, agasajos y celebraciones. Luis Reyes es director de presupuesto, entrevistado en Diálogo Urgente, sostuvo que ese decreto es simbólico. Porque le da legitimidad, le da autoridad moral al gobierno para poder avanzar en la adopción de otras medidas. Esa es la importancia y por eso uno lo saluda y por eso decimos que debió de adoptarse desde el primer día de gobierno. El experto en asuntos presupuestarios dijo que todos los gobiernos asumen planes de restricciones operativas en las instituciones públicas y de sus funcionarios. Si usted revisa la experiencia de República Dominicana, desde que yo estoy en el ejercicio profesional, recuerdo decretos en el gobierno de Jorge Blanco, decretos en el gobierno de Balaguer, decretos en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, en el de Danilo Medina y ahora. De otro lado, Luis Reyes se mostró contrario al pedido de aumento salarial del 40% que hacen las centrales sindicales, argumentando que República Dominicana está en medio de una pandemia. Mira, una de las discusiones, digamos, más interesantes que ha habido en los medios de comunicación y de parte de los economistas del PLD y economistas independientes ha sido el gasto público, el ahorro que ha tenido el gobierno. Incluso se ha dicho que el gasto corriente no ha disminuido, que lo que ha disminuido es el gasto de capital. Yo estaría de acuerdo no con un ahorro, ni con que haya un plan de austeridad. Yo estaría de acuerdo con que esos gastos superfluos y necesarios que menciona el presidente de la República hizo facto se hayan eliminado desde que él inició. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que el gasto de capital no haya un rezago en el gasto de capital. Porque si se estipula un crecimiento interesante de parte de la economía para este año, de seguro que si hubiese un gasto de capital adecuado, el crecimiento económico sería mayor de lo que se está proyectando. E incluso esos ahorros que tendría el gobierno con ese plan de austeridad pudieran utilizarse, no para ponerlo en una cuenta del Estado, sino para invertirla también. Porque al país le hace falta la inversión pública para catalizar el crecimiento económico. Pero vamos a ver, en torno a esta discusión, la opinión del economista Antonio Siriaco.
las últimas medidas de austeridad contenidas en el último decreto del gobierno, más que un ahorro sustancial que se pueda conseguir con estas medidas, lo que se está enviando es una señal de racionalizar partidas del gasto público que son obviamente de muy baja productividad. Es obvio que lo que se trata, pienso yo, con estas medidas es enviar una señal a los ministerios, tanto centralizados, descentralizados e instituciones autónomas, que concentren su ejecución presupuestaria en aquellas partidas que son partidas de alta productividad, que tienen un impacto no solamente en sectores tan importantes como la salud, como la educación, sino también a nivel territorial, en términos de una mayor infraestructura. Con estas medidas, obviamente que no es verdad que el gobierno va a cambiar una tendencia o una correlación donde esto va a generar una cantidad importante de recursos que se puedan destinar a incrementar el gasto de capital. Sin embargo, obviamente que envía una señal importante de racionalización del gasto público, de eficientizar realmente las ejecuciones de los presupuestos, y además de que es obvio que en esta coyuntura y en otras coyunturas es más prioritario aquellas partidas presupuestarias que se dediquen al incremento de la productividad, a la infraestructura. Eso es lo que verdaderamente aumenta la capacidad productiva de una economía y permite precisamente un crecimiento acelerado y también mejora la calidad del gasto público. Gracias al profesor Antonio Ciriaco Cruz, siempre tan elocuente en materia económica. Señores, vamos ahora al diccionario económico. Libertad de expresión. El concepto de que las personas tienen derecho a decir lo que quieran sin temor a represalias. En la práctica, el término también implica que las personas tienen derecho a publicar o difundir de forma escrita o oral cualquier cosa que quieran a través de cualquier medio disponible, como periódicos, radio, televisión o internet.